Bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta en Tower Defense y seguimos con las novedades del nuevo parche. Hoy vamos a ver el nerf del Enforcer, vamos a ver cómo han dejado a este pobre hombre. Parece a priori, por lo que han puesto en las notas, que no es un gran nerfeo, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal lo han dejado, si es cierto eso que dicen, si sigue siendo más o menos igual que antes, si le ha bajado mucho o no. Por cierto, aquí arriba a la derecha os dejo ya lo que ya hemos visto de este parche. Os dejo el vídeo con todas las novedades que estuvimos resumiendo y contando ya. Si no las conocéis, pasaros por aquí. Y también ahí arriba os dejo el vídeo del Electroshocker, que estuvimos probándolo y fue flipante. Otra torre rota más. Hay que saber un poco cómo utilizarla. Por eso os recomiendo ver el vídeo que hicimos. Está aquí arriba a la derecha. Y es ver exactamente cómo tienes que organizarte para utilizarlo. Pero una vez lo sabes, vas a ganar todas las partidas, no lo dudes. Y nada, sin más dilación, vamos para adentro a ver qué podemos hacer con este Enforcer. No olvidéis, dejad vuestros comentarios sobre qué os parece esto y darle like, que es muy importante para que podamos seguir creciendo. ¡Vamos allá! Venga, pues elegimos modo Insane o modo Caído, como lo llaman ahora, modo Fallen. Yo creo que están tomando muy malas decisiones en este sentido los creadores del juego, cambiando tanto de nombre las cosas, porque ya al final no nos vamos a aclarar entre los propios jugadores de cómo se llama la cosa. Cada uno le va a llamar de una forma y esto va a ser un lío. Pero bueno, aquí lo que nos gusta es el juego y eso es lo importante, y como le llamen a las cosas, pues no... No nos tiene que preocupar tanto. Nada, vamos a ir haciendo el tema granjas como siempre. Y ahora cuando vayamos a meter primera tropa, os cuento cosas. Ojo, porque tenéis que seguir muy bien los pasos que voy a contar, porque he tenido que probar unas cuantas maneras. Y si no lo hacéis exactamente así, no vais a conseguir ganar. Así que nada, vamos a ver. Hemos entrado en ronda 4. Coloco con lo que he ganado 2 granjas más hasta completar 8 granjas a nivel 0. Ojo, porque esto es un cambio importante debido al tema del dinero por ronda, que sabéis que ha bajado, que lo estuvimos contando en el anterior vídeo, que por cierto ya os lo he dejado aquí arriba a la derecha, estuvimos contándolo en el tema del Electroshocker, pero bueno, que esto ha provocado que tengamos que cambiar nuestra estrategia inicial, porque ganamos menos dinero por ronda, entonces al final pues tenemos que apañarnos como podemos para intentar sobrevivir, como siempre, a la ronda 7. Eso sí que no ha cambiado, la ronda 7 sigue siendo un enorme problema para el principio de todas las partidas. Y nada, ya tenemos aquí el primer Enforcer. Veo que han resuelto un problema, es decir, le han metido un nerf, pero al menos han arreglado las cosas que estaban mal con él. Porque si os acordáis, aquí al subir a nivel 1 te ponía que daba daño y no daba. Ahora te pone solo alcance, que es realmente lo que ocurre, que tiene más rango pero con el mismo daño. Y es el nivel 2 el que da un poco más de daño. Voy a colocar otro Enforcer, ahora que tengo 600. A ver si con esto consigo que no se me pasen más bichos de estos. Vale. Y ahora sí que los quiero subir, porque les va a doblar el daño el nivel 2. Ahora lo vais a ver. Subo a nivel 1. Esto, ¡buah, buenísimo! Ahora que tenemos aquí el dato. Tiene, ¿veis? 2 de daño ahora mismo. Entonces, yo he invertido 150 y ahora 350. En total, 500. Y va a tener 4 de daño. ¿Qué significa esto? Pues que poner un Enforcer con 2 de daño cuesta 600 y doblarle el daño a uno que ya tengo puesto cuesta 500. Con lo cual, interesa más subir Enforcers a nivel 2 que poner los nuevos. Y por cierto, voy a pasar rápido porque quiero que me dé tiempo. Ahí está, a colocar otro a nivel 2. Entonces, esto es como si tuviera 4 Enforcers a nivel 0. Con lo cual, renta muchísimo más. Y como veis, de hecho, la ronda 7 no se nos está dando nada mal. De hecho, ya puedo colocar otro Enforcer. Lo voy a colocar aquí para intentar rematar lo que viene. A ver si puedo subirlo de nivel. Venga, pasen. Bueno, no me da tiempo a meterle el último nivel, pero bueno, pasan bastante bajos de vida. Vamos a meterle ahora sí. Por ahí viene otra rondita. Sí que quiero subir ya un poco granjas.
sin abusar, porque quiero poner por lo menos un Enforcer más, ¿vale? Un cuarto por lo menos hay que nos va a hacer falta ya. Esto no pinta mal, ¿eh? O sea, el nerfeo yo creo que no es tanto como pudiera parecer. O sea, es la impresión que tengo ahora mismo. Me interesa saber qué impresión tenéis vosotros. O sea, que por favor, dejadme por ahí vuestro comentario. ¿Qué os parece hasta el momento el nerfeo? ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que voy a conseguir ganar? ¿Pensáis que no? Contadme por ahí cosas y decidme vuestra opinión porque me interesa muchísimo. Vamos a seguir con un poco de subir granjas. Y por ahí viene el primer boss, lo cual me preocupa bastante. No me gustaría... Tengo solo 61 de vida. Y yo creo que vamos necesitando tener un imponedor por lo menos a nivel 3. Que yo creo que el ideal sería este que pilla aquí bien la esquina. A ver qué tal la va... No, baja despacio. Baja despacio. Baja más despacio de lo que me gustaría. Pero va... Vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir bastante, pero es que viene por ahí... No me la voy a jugar. Voy a subir ya por este... Ah, este no lo subí a nivel 2, ¿vale? Lo subo y lo subo al 3, de hecho. Tenemos ya ahí uno nivel 3, que esto ya es otra cosa. Vale, perfecto. Ahora sí que voy a subir la primera granja a nivel 3. Y voy a ir intercalando, ¿vale? En este punto de la partida voy a ir intercalando una granja a nivel 3... Y un imponedor a nivel 3, ¿vale? De forma que vayamos ganando un poco más de dinero cada vez, pero que no nos quedemos atrás subiendo daño porque esto rápidamente se complica y no queremos meternos en ningún lío. Le meto por aquí a este ya y ahora le meteré a estos dos. Pero antes, granja. Venga, subimos granja y ahora vamos. Ahí está, ya tenemos otra granja nivel 3. Ahora en el pase de ronda no sé si me va a llegar, pero voy a pasar ronda rápido. Y esta pedazo de hilera de pesados que me viene por aquí, a ver si puedo tener listo uno más a nivel 3. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto, vamos muy bien. Venga, vamos con otra granja. Granja nivel 3 y vamos con otro imponedor a nivel 3. Ya tenemos los 4 a nivel 3. Vamos con otra granja más. Y ya nos empezamos a plantear niveles 4. Y nos vamos preparando porque viene ronda 20. Va a pasar y, ojo, este es un dato muy importante del nerfeo. El nivel 4, si yo no me estoy volviendo loco, si yo no me acuerdo ahora muy mal, el nivel 4 daba... Antes 20 de daño y ahora solamente da 6. Le estoy metiendo ahí. Y el último nivel no pone tampoco daño. Baja el fire rate. Porque por cierto, me estoy durmiendo. Tengo que pasar y a ver si me da tiempo a poner más. No vaya a ser que se me complique. Bueno, pues el último nivel tampoco... Le han bajado el precio. Tampoco da daño. Según pone aquí, lo único que hace es dar más velocidad de ataque. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esto sí que es un nerfeo ya importante. Esto es un nerfeo ya importante. Tranquilos por esos que se escapan porque ahora voy a pasar ronda. Ahí está. Venga, vamos, que tenemos que sacar ahí un furgón. Y el furgón por lo menos sigue teniendo 600 de vida, según pone aquí. Porque si no ya, vamos. Pues sí, sí. A nivel máximo solamente tiene 13 de daño, ¿eh? Esto antes a nivel máximo tenía prácticamente 100. Es un cambio bastante importante. Y yo no sé si vamos a poder sobrevivir a esto. Yo creo que no sobrevivimos, ¿eh? Yo creo que no sobrevivimos con esto. ¡Uf! Vamos a ver, paso ronda. ¡Ah! No me llega. No me ha dado... Pero no me ha dado dinero el pase de ronda, ¿no? ¿Pero qué timo es este? ¡Mamma mía! ¡Qué nerfeo! ¡Qué nerfeo le han pegado a esto! Pero no es verdad lo que dice el parche. El parche solamente decía que le han bajado el dinero de las balas, digamos, que rebotan, ¿no? Para que le hiciera más daño al primero, pero a los que pilla por detrás no les hiciera tanto daño. Pero no es eso. Es que le han bajado
le han bajado en los dos últimos niveles todo el daño que recibía. Se ha quedado con un daño bajísimo. Y es que, madre mía, se lo han cargado. Amigos, se han cargado el Enforcer, pero bien, ¿eh? Se han cargado el Enforcer, pero bien. O sea, ahora mismo es totalmente dependiente del furgón. Ahora mismo es totalmente dependiente del furgón. Yo creo que todavía se le puede seguir usando. Pero ya simplemente para pasarse la ronda 7 y ya tirar a por Outlaws. Porque si sigues pensándote que, como me ha pasado a mí, que va a poder aguantar la ronda 20 con Enforcers, no vas a poder. No vas a poder, es que no tiene daño. Le han quitado todo el daño. O sea, ha pasado de llegar a 80 o 100 de daño a quedarse en 17, lo habéis visto. Creo que era el daño máximo que ha alcanzado. Madre mía, qué pasada. Esto creo que puede ser el nerfeo más grande de la historia de Tower Defense. Así que, por favor, dale like, deja tu comentario, qué opinas de esto. Qué pasada, cómo se le han dado al pobre Enforcer. Nada, por aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros. Vamos a seguir viendo novedades de este parche y vamos a ver siempre todo el nuevo Tower Defense aquí, el primer canal donde lo vas a encontrar. Aquí a la derecha os dejo la lista de reproducción con todos los vídeos que llevamos ya hechos. Si quieres ser un crack en este juego, aquí tienes toda la información que necesitas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.